Gracias. Vale. Aquí hay algo que no estoy viendo. ¿Qué sentido tiene este puto laberinto? El sistema magnético de absorción de choques fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Kiev. Es un dispositivo muy complejo que modifica su configuración según la situación. ¿Entonces es el plan B en caso de desastre natural? Yo me cago en la puta, tío. Ante todo y sobre todo es una prueba del sistema magnético de absorción de choques. Aquí en las condiciones de la Tierra se perfeccionará el sistema para desplegarlo en el espacio. Chachi, la ciencia es poder, no cabe duda. Pero tenemos que encontrar la forma de superar estos putos imanes. Charles, ¿qué coño tiene Molotov contra el doctor Sechenov? ¿A qué viene montar esta comisión dos días antes del lanzamiento de Collective? ¿Si ya está listo todo? Precisamente es porque ya está todo listo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Molotov y su comisión quieren llevarse el mérito del trabajo de Sechenov dos días antes del lanzamiento? Así es. El fallo que provocó Petrov es un pretexto excelente para demostrar que el doctor Sechenov es incapaz de supervisar la instalación 3826 y por extensión la polimerización de la Unión Soviética. ¿Pero qué ha hecho mal el jefe? Todo es culpa de Petrov. Él hizo que los robots dejasen la instalación sembrada de cadáveres. Me temo que al camarada Molotov no le importa cuántas víctimas haya, igual que al camarada Sechenov. ¿Cómo? ¿Pero qué coño dices, Guante? El jefe está haciendo todo lo que puede para arreglar esto. En puridad, tú estás haciendo todo lo que puedes para arreglar esto, no el doctor Sechenov. Si fue él quien me mandó venir. ¿Pero por qué lo hizo? Piensa con lógica. Los camaradas Sechenov y Molotov salen ambos beneficiados y evitan que la información sobre este terrible fallo llegue a oídos del resto del mundo. Porque nadie iba a creerse que un puñado de traidores fuesen responsables de esto. Todos pensarían que los robots soviéticos son peligrosos. Muy cierto. Pero ¿qué conclusión podemos extraer de esto? La única es que, en teoría, los camaradas Sechenov y Molotov tienen ambos un enorme interés en que esta pesadilla termine lo antes posible. ¿No es así? Sí. ¿Y qué? Esta es una lucha de poder común y corriente. En vez de dirigirse al gobierno y pedir que mande soldados a la instalación 3826 para destruir los robots hostiles, arrestar a Petrov o poner fin a esto de otra manera, el doctor Sechenov hace todo lo posible para ocultar la tragedia a todos, incluido el gobierno.
No es viable mandar al ejército, hay demasiada gente. Alguien podría filtrar información y se acabaría todo. A la instalación solo cabría enviar hombres de confianza como la unidad Argentum, que es leal a Sechenov. Podrían colaborar con robots de combate y recuperar el orden en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ya lo sabías, ¿no? Pero es que... A ver, cabrones carbonizados, no lo entiendo. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Porque el doctor Sechenov no puede desplegar tropas ni robots de combate sin autorización del Politburó. Todo lo contrario. ¿Hace cuánto está en su mano para que el gobierno no sepa qué ha ocurrido? ¿Por qué crees que actúa así? ¿Porque sus enemigos le arrebatarían Colectiv? ¿Ahora que está terminado y listo para funcionar, que cualquier capullo con galones puede gestionarlo? Muy cierto, ya está preparado. Basta con arreglar el fallo y darle un botón. Los genios, creadores e ingenieros ya han hecho su trabajo. Solo queda recoger los frutos de su labor. En otras palabras, el camarada Molotov quiere encarcelar al Dr. Sechenov por lo que ha pasado aquí para apoderarse de la instalación. Para ser exactos, quiere liderar Colectiv. Pero, ¿cómo? Si entonces seremos todos iguales. Algunos serán más iguales que otros. Este tiene que estar abajo del todo. No, vale. Este tiene que estar arriba. Tú tienes que estar en el medio. No, sé que los altos cargos del Partido Comunista tendrán más autoridad que los ciudadanos corrientes en Colectiv, pero está bien, alguien tendrá que tomar las decisiones importantes, ¿no? Ah, sí. ¿Y por qué? Para empezar, ¿por qué alguien tiene que ser responsable de llevarlas a cabo? No es como si todos pudieran hacerse cargo de todo. Todos es lo mismo que nadie. Alguien debe llevar el timón y apechugar con las consecuencias, ¿no? Si todo el mundo se dedicase a discutir las decisiones importantes... ¿What? Nadie haría nada nunca. Estarían todo el día hablando. ¿Y si te equivocas? Dices que el mundo entero nunca dejaría de debatir las decisiones más relevantes. Pero Colectiv es una mente común. Fusionarse en un ser, la humanidad sabrá al instante todo lo que los demás quieren expresar. Y en ese Colectiv singular, la responsabilidad no surgirá por el miedo al castigo, sino por la conciencia. ¿Alguien ha alcanzado ese nivel alguna vez? Incluso aquí, en la URSS, no somos perfectos, por no hablar del resto del mundo. Tienes toda la razón. Puede que el mundo no esté preparado para el lanzamiento de Colectiv. Los líderes soviéticos lo saben, y por eso el partido tendrá autoridad discrecional especial en Colectiv. ¿Y qué tiene de malo? Siempre ha sido así. El dispositivo pensamiento será para los ciudadanos corrientes, pero las personas con cargos de liderazgo tendrán conectores labrados especiales que les darán mayor prioridad en la red. Entonces los líderes también serán iguales. ¿Eso es bueno, no? Efectivamente, pero Colectiv solo puede lanzarse por medio del conector alfa. Es la clave de todo, incluso de la asignación de autoridad discrecional. Entonces el doctor Sechenov tiene el conector alfa ahora mismo y el camarada Molotov quiere echarlo de la instalación para... ¿Porque esta cosita es la responsable de que todo esté en manga por hombro? ¿Qué sitio más loco? Puedes subir a la superficie junto al espejo. Thank you.
Vale. Ay, no. Yo no estaba en la entrada. Vale. Esta tendrán más autoridad que los ciudadanos corrientes en Collective. Pero está bien, alguien tendrá que tomar las decisiones importantes. Así que esta cosita es la responsable de que todo esté manga por hombro. ¿Qué sitio más loco? Puedes subir a la superficie junto al espejo. Tengo que hacer el camino entero para... Eso parece. Oye, 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 oye. Infiltrado vale. A VDNJ, camarada mayor. El cóndor de la comisión gubernamental ya ha salido de Moscú. Llegará en cualquier momento. Si la comisión todavía no ha aterrizado, aún nos queda tiempo. Déjame trabajar en paz. ¿Debo informar al doctor Sechenov que sus solicitudes te impiden trabajar? Sí, puedes informarle de cómo huiste de aquellos robots en la plataforma del Maglev en vez de ayudar. No soy soldado, camarada mayor. Hago trabajo intelectual, no manual. Destrozar robots es tu especialidad. ¿Qué? Nada. Ah, eso pensaba. Vale. ¿Esto está en español? Joder. ¿Cómo era? Vale, es un cuadrado.
Expediente número 4400 del Departamento de Correcciones. Oleg Lazarev, el trabajador desaparecido, ha aparecido. La teoría de que estaba borracho no era correcta. Encontraron el cadáver del ingeniero en el sistema magnético contra terremotos, en un estado que no permitió identificarlo hasta la prueba de ADN. El Escuadrón 5 ha borrado los datos del archivo de la instalación 3826 y eliminado toda referencia al camarada Lazarev de las redes sociales del SO Deimos. Nos han mandado dar un cursillo para concienciar a los trabajadores junior del sistema contra terremotos de la VDNJ del grave peligro que los imanes suponen para toda la plantilla. Es el tercero este año. Tienen que tomárselo en serio. Vaya. ¿Y esto para dónde va a dotar todo esto? ¡Holi! Hay cadáveres por todas partes. Y ahí está el brazo de la Tereskova. ¿Qué hace ese pervertido metálico con él? Es un robot, camarero. Que está atendiendo a la gente que mató. Voy a hacer pedazos a ese puto robot. El robot no es hostil en este momento. Podríamos recuperar el brazo sin pelear. Primero voy a hacer esto, ¿vale? ¿Dónde estaba el punto de guardado? Ok, no hay un punto de guardado. Hola. Atended todos. He escuchado algunas grabaciones de vuestras visitas. ¿Por qué son tan aburridas? Los Rapids son robots. A tomar por culo, no pienso dejar ese chisme vivo. De tal y cual tipo, bla, bla, bla. Y luego os ponéis de... Que son niños, ¿vale? Jóvenes pioneros, octubristas. Hay que retenerlos en este plan. Aquí tenéis el robot Rafi. Es muy majo y amable. Igual está un poco rechoncho, pero mola mucho. Ya me entendéis. No digáis es la polla, sino yo qué sé, otra cosa. Haced mis... Ahora vuelvo.